más bien ya no es el pueblo como objeto, sino que el pueblo mismo transforma en actor, ¿no? Así que, hay una lógica entre el espectador y el actor, trabaja un poco en el Freitas. La idea es que no el pueblo no está representado, sino que el pueblo se hace en el cine, ¿no? Es decir, el medio del cine es un medio en el cual el pueblo se va haciendo, y eso de alguna manera se ve claramente en La Hora de los Hornos, con películas como Sangre de Cóndor, Traducción Boliviana, donde nos explica el director, él habla de cómo fue adoptando el plano secuencia en su diálogo con la comunidad indígena, ¿no? Entonces ahí se ve claramente que no hay una representación en sentido estricto, ¿no? Sino que más bien hay una suerte de pasaje del pueblo por la pantalla que implica un tipo de representación diferente, ¿no? Bueno, esta era una idea muy, muy, muy básica que la trabajé bastante en otros artículos, ¿no? La idea de que detallé la representación. Pero en el momento en que daba las clases aparecía mucho el tema, bueno, pero cómo ver esta cuestión del pueblo en las imágenes, ¿no? Si se da la lógica de representación, pero cuáles serían los métodos, ¿no? Y ahí yo planteé el texto un método muy, muy sencillo, muy observacional, casi, digamos, positivista, ¿no? En el sentido de ponerse frente a la pantalla, porque me pareció mucho en el seminario que había una suerte de discurso un poco inflado y a veces ese discurso no permitía acceder a las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, ir a las imágenes y ver cómo aparecía algo que en el cine es central, que es nuclear, que es la cuestión de los muchos, ¿no? En el momento en que hay muchos cuerpos, esos cuerpos no tienen nombre, ¿no? Algunos de ellos no tienen nombre, a veces salen del cuadro, ocupan la pantalla, y esos muchos es una obsesión del cine, ¿no? Porque el cine de por sí ya es un arte vinculado a la política de masa de sus inicios, ¿no? Desde la época de Griffith, más que nada de Eisenstein, y siempre fue un tema, ¿no? Cómo, qué hacer con esos muchos, cómo nombrar esos muchos y cómo encuadrarlos, ¿no? Cómo meterlos en la pantalla. Entonces, el primer punto que yo planteaba era una suerte de conteo de lo que pasaba en la imagen, ¿no? Y ir buscando y ver a partir de lo que sería, estoy repitiendo un poco, ¿lo leyeron el artículo? Sí. O vos repitiendo, no sé, quizás sea muy repetitivo. La lógica dialéctica entre esos muchos y el uno, ¿no? Que es la que instaura la lógica del pueblo, diferente de otras lógicas, ¿no? La de la turba, la de la multitud, la del pueblo, la del público, en fin, todas las que han sido la pesadilla del cine en realidad, ¿no? Ese sería el primer principio. El segundo principio ya tiene que ver con el movimiento y que es el que más me interesa trabajar en el futuro. Pues, cuando discutamos voy a tratar de explicar cómo, que es el de la coreografía de los cuerpos, ¿no? Es decir, que estos cuerpos de alguna manera aparecen en movimiento y van trazando coreografías, y que la coreografía del pueblo es una coreografía que tiene su especificidad, que se diferencia de otra, ¿no? Y en este sentido, un poco así como una voluntad, decía, de ver estos films como si fueran un musical de Cantando bajo la lluvia o de Babsy Barkley, ¿no? Es decir, donde hay un ordenamiento de los cuerpos, ¿no? Y descubrir, ¿no?, ahí cuál sería el tipo de orden que cada película va planteando, ¿no? Y por último, el enunciado majestático, ¿no?, que es el momento en que ya se articula el orden de lo visible y lo legible, ¿no?, de lo audible en ese caso, que es el momento en que hay una voz que se pone en el lugar de representar o de hablar por, esos dos muchos, ¿no? Que eso lo analizo en relación sobre todo a Tim Tarantán y Gabriel Roya y Memoria de su desarrollo de Tomás Gutiérrez Alea. Ya eso sería los 60. Bueno, ahora voy a explicar. Yo hice una especie de film un poco didáctico para que vean un poco esto, como lo estaba pensando. Después, ya en la parte actual, trataba de recuperar un poco mi argumento de por qué ese término del pueblo terminaba siendo un término que me generaba cierta incomodidad, ¿no? Y quizás que había perdido de alguna manera su carácter más subversivo, ¿no? Como categoría, ¿no? Es decir, vida más de subalternidad y a la vez de promesa de un cambio, ¿no? De un horizonte nuevo. A partir de ahí me tomaba algunos argumentos
rechazo a la homogeneidad, organicidad y unicidad de esa categoría, la idea del pueblo como un operador de consenso, ¿no? Por otro lado, el carácter excluyente de esa categoría, ¿no? Y ahí toma algunos casos, en este caso Copacabana, de Reisman, ¿no? Que es sobre la comunidad boliviana, y hay otros ejemplos que podría sumar como Habitación Disponible, de Diego Yacinda, también se ve claramente, hay una escena que los dos son una madre y un chico que son inmigrantes y que van a la Plaza de Mayo y que se salen, ¿no? Como no se sienten para nada relacionadas con eso que está pasando, ¿no? Con estas puebladas, es decir así, ¿no? Y después, bueno, empecé a aprender los medios audiovisuales, la estadística, son todos temas que ya venía un poco trabajando del otro libro, y el cambio con respecto a los 60, ¿no? De que el dispositivo, el cine ya no es un dispositivo de la invención del pueblo, que sería el elemento central de los años 60, sino un dispositivo de la reflexión sobre lo político, ¿no? Es decir, el problema de la política aparece en realidad como un segundo grado, ¿no? El tema central es, bueno, ¿qué es lo político, ¿no? ¿Qué es lo que nos parece que hay que señalar y que es interesante como lo político, ¿no? Es decir, cómo se funda ese orden. Y eso se hace en las películas de los nuevos cine argentinos en general, con una estrategia de vaciamiento, ¿no? De vaciamiento de esos muchos, de esa imagen, que empiezan a aparecer en otro tipo de lógica en relación a lo que es el cine político, y ahí voy a mostrar algún film para que lo veamos bien. Y por otro lado, en la reflexión permanente que hay en todas las películas, ¿no? Yo acá tengo el ejemplo de Silvia Prieto, o Lunarense, que también está el ejemplo de Rubios, donde hay una pregunta sobre la posibilidad de armar lazos que escapan a la lógica orgánica y unitaria del pueblo, ¿no? Entonces me quedarían como dos cuestiones, si bien estaba entendiendo el texto, pero son dos cuestiones que me interesaba particularmente. Una es el juego de las categorías, ¿no? Es decir, hasta qué punto es pertinente hoy la política actual, la política del pueblo, hasta qué punto se puede sustituir por otra, o más bien hay que hacer una transformación conceptual que no implique nada más una sustitución, ¿no? Ya en el 2000 hubo todo un intento con la categoría de multitud que ha terminado nada, digamos, ¿no? Creo que el auge que hubo en ese momento ha sido bastante disuelto en los últimos años, ¿no? Pero mostraba un poco, más allá de eso, me parece que la categoría multitud mostraba esa necesidad, ¿no? De alguna manera repensar un tipo de política que ya no podía ser descrita con noción de pueblo, y cuando muchas veces la noción de pueblo en realidad tenía un carácter de coartada, ¿no? De legitimación de políticas que podían ser muy buenas o muy malas, digamos, ¿no? Y por último, avanzar más en la idea de coreografía, ¿no? A través de movimientos vectoriales, circulares, ¿no? Y buscando como lógicas de movimiento para hacer un análisis que quizás que en un principio puede parecer más inmanente y más formal, pero que para mí es un camino necesario para después volver con un material nuevo a una discusión más teórica, ¿no? Es decir, me parece que el aporte que uno puede hacer ahí es ver las películas, ¿no? Es decir, ver qué pasa en la pantalla, ¿no? Y después volver